Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en el marco de la segunda edición de Saturday Say Latam. Estamos iniciando nuestra primera charla, que la denominamos Hoy Hay Charla en nuestra comunidad, y tenemos el gusto de compartirles que está el día de hoy con nosotros Ricardo Schottler, que nos acompaña como ponente el día de hoy, y pues nos va a hablar de esta predicción de resultados para pacientes con accidentes cerebrovasculares, ictus, con redes neuronales multimodales. Esta es una sinergia que se está realizando entre Saturday Say Latam, Épico y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, así como Women in Data, que son pues quienes estamos haciendo esta suma de esfuerzos, que tenemos como muy alineados el objetivo hacia donde queremos llegar, y es principalmente traer a expertos a estas charlas y podérselas poner a disposición a todos, y muy en especial a quienes están tomando el curso de esta segunda edición, que son nuestros fellows, y que ellos puedan palpar de palabras de Ricardo, a través de su experiencia y de compartir su conocimiento, pues cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en pues ahora sí que puedan ellos también revisar y poder visualizar cuáles serían las aplicaciones que van a estar haciendo una vez que entremos a nuestros proyectos. Ricardo, pues bienvenido. Quisiera que nos platicaras un poquito más, pues quién es Ricardo, que nos puedas decir, digo, se estuvo haciendo la publicación en el sentido de lo que iba a ser tu ponencia, y a todos los que fueron invitados especiales, como son nuestros fellows y todos las personas que estamos haciendo sinergia a través de las comunidades, también recibieron un mail y les dimos a conocer quién era Ricardo, ¿no? O sea, que conocieran un poquito más de ti. Entonces me gustaría que, pues muy breve, antes de empezar tu charla, pues nos dieras a conocer cuál ha sido tu trayectoria, qué estás haciendo actualmente. Y esto nos sirve a todos los que estamos aquí, y en especial a nuestros alumnos, a nuestros fellows en los cursos, pues como también una forma de inspirarse hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias. El placer es mío de estar hablando aquí con ustedes en AI Saturdays. Mi nombre es Ricardo, yo soy... yo nací en Ecuador, actualmente resido en Berlín, en Alemania, y estoy terminando mi masterado, donde me estoy especializando en inteligencia artificial. Actualmente yo soy nacido en Guayaquil, y bueno, me fui a los 19, 20 años a vivir para allá, Alemania, y actualmente trabajo en la misma universidad donde estoy haciendo el masterado, en la Universidad Técnica de Berlín. Soy tutor de estadística y econometría. También trabajo actualmente como practicante para la PricewaterhouseCoopers, donde hacemos modelos también de data science para negocios. Y mi otro trabajo, y con el que estoy haciendo ahorita mi tesis de masterado, es en la Charité. Es una universidad y también hospital allá en Berlín, donde bastantes estudiantes... O sea, los estudiantes logran graduarse y normalmente también consiguen trabajo en la misma universidad. Yo, en lo personal, no tenía mucha background y experiencia en lo que es medicina. Antes de entrar a este proyecto, yo me especialicé completamente en lo que es inteligencia artificial y estadística y data science, pero nunca había tenido el background de cómo se llama, de entrar en lo de medicina hasta el proyecto de ahora. Ha sido un proyecto interesante en el cual llevamos unos 2 años. Todavía no hemos publicado el paper porque estamos haciendo
nos hemos dado cuenta de varias cosas y queremos terminar la historia en sí, en parte, la historia que les voy a contar hoy de cuál es nuestro research, de qué es lo que nos hemos estado dando cuenta y qué es lo que personalmente he hecho yo. Todavía es una historia incompleta en donde vemos que tenemos que solucionar ciertas cosas y en mi opinión sí va a ser algo interesante. Porque, sensacional. Sensacional saber mucho de lo que estás haciendo y que pues todo es posible, ¿verdad? O sea, si uno es perseverante, como dices, no conocías nada temas de salud, pero el que tengas un background que, donde puedas hacer aplicación, pues eso es, eso es importante y entonces eso te da el parteaguas para que estés donde estás y lo que estás haciendo. Pues adelante, si gustas iniciar con tu charla, todos ya estamos muy emocionados de escucharte. Gracias. Muchas gracias. Voy ahorita a compartir pantalla. Disabled. Creo que me tienen que dar permiso para yo poder compartir. Sí, permíteme. Listo. Ok. Perfecto. Ahí se ve, ¿no? Bueno, para empezar quisiera nada más introducir a mi grupo de investigación, el Charité Lab for Artificial Intelligence in Medicine, CLAIM, así nos llamamos, es un departamento de la universidad y este hospital Charité. Aquí está el doctor Dietmar Frey, que es el líder del departamento. Ahí tenemos algunos, el líder científico y otros profesionales más, que donde muchos son expertos en medicina y otros son expertos en data science. Aquí estoy yo, Ricardo Schottler, como parte del grupo. Somos un grupo bien diverso, bastante gente con buenas ideas y bueno, no es un trabajo que lo hago solo, sino que también lo hacemos en grupo, ¿no? Para la presentación de hoy, voy a dar las diapositivas. Bueno, el tema que voy a exponer se trata sobre la predicción de resultados para pacientes de ictus o accidentes cerebrovasculares usando redes neuronales multimodales. Usamos la introducción. Aquí voy. Perfecto. Bueno, empezamos por describir qué es el problema para los que no conocen. El ictus isquémico o accidente cerebrovascular es como una especie de infarto cerebrovascular. Suele ser causado cuando un coágulo de sangre bloquea o taponea un vaso sanguíneo en el cerebro y esto impide que la sangre fluya a otras partes del cerebro, ¿no? Cuando esto pasa en cuestión de minutos, las partes del cerebro que no obtienen sangre empiezan poco a poco a morirse. Y esto lo que causa es que cuando hay casos de ictus, el tiempo es oro en este sentido. Si una persona se puede usar la recanalización de la sangre a la parte afectada a tiempo, es bien posible que la persona salga bien. Si sí pasa de que la recanalización no se obtiene a tiempo, ¿no? Sino no se puede desbloquear este coágulo de sangre, hay partes del cerebro que pueden quedar muertas y obviamente puede llegar a ser grave para los pacientes. El ictus o accidente cerebrovascular es la segunda causa más grande de muertes y discapacidad en el mundo, según la World Stroke Organization. Para el tratamiento, lo que los expertos médicos doctores utilizan son las tomografías. Aquí estamos el MRI, el Magnetic Resonance Imaging. Aquí les muestro tres diferentes tipos de MRI. Está el DWI, FLAIR, que son dos tipos de resonancias, donde se puede ver más la estructura del cerebro. Y está también la angiografía o el MRA, Magnetic Resonance Angiography. Y este tipo de resonancia nos ayuda a ver los vasos o vértebras en el cerebro, ¿no? Aquí podemos ver claramente que cuando hay un stroke, ¿no? Hay una parte que se oscura porque ya sangre no está fluyendo en esta parte del cerebro, ¿no? En el DWI y el FLAIR se puede ver, como ven, el stroke o el ictus, la zona infertada, aquí de manera más blanca, si lo ven. Y este tipo de imágenes son las que son
Se usan los doctores a cada momento para tomar decisiones sobre el tratamiento, si se va a hacer o no. El problema en muchos casos es que si el tratamiento ya es muy tarde, el tratamiento en sí no va a tener tampoco mucho influencia. Significa que a pesar de que trates a un paciente que ha tenido ya un stroke tardado, ya ha tenido tiempo, o que el ictus ha sido tan fuerte que es bien difícil de tratar, el tratamiento, por ser invasivo, puede lograr ser menos beneficioso que simplemente no tratarlo. Entonces, nuestra meta en nuestro research es, dada imágenes del cerebro, las resonancias que les acabo de mostrar, y datos personales clínicos del paciente, utilizar todos estos datos en redes neuronales y predecir si el paciente va a tener un buen resultado o mal resultado después del tratamiento. Esto lo hacemos para ayudar a los expertos médicos o doctores a tomar la decisión si es que el tratamiento va a ser bueno o malo, ¿no? De una manera objetiva y posiblemente rápida, porque normalmente hay otros biomarkers o otros métodos que se pueden utilizar para determinar si el tratamiento es bueno o no, pero por lo generalmente duran bastante tiempo poder realizar estos métodos, y eso va en contra al propósito, obviamente, de tratarlo rápidamente al paciente, ¿no? Entonces, en este sentido, queremos utilizar inteligencia artificial para poder ayudar de manera eficiente y rápida a la decisión si al paciente se lo trata o no. Antes de seguir, quisiera explicar un par de cosas aquí, ¿no? Obviamente, las imágenes de resonancia son volúmenes 3D, no son imágenes 2D, sino que son más que todo volúmenes en 3D. Voy a explicar también cuáles son los parámetros clínicos que estamos usando, cuáles son las redes convolucionales también, y especialmente ahorita definir qué significa un buen o un mal resultado después del tratamiento, ¿no? Para el ictus hay esta escala denominada la Modified Rankine Scale, le llamamos MRS, ¿no? Es una escala entre el 0 al 6, 0 siendo el mejor valor, significa que normalmente este MRS se lo toma en varias etapas del paciente después de haber tenido el ictus. Para nuestros propósitos, como nosotros queremos saber el estado a largo plazo del paciente, cómo va a ser los resultados del paciente a largo plazo, ¿no? Normalmente tomamos este MRS a los 90 días. Después de 3 meses de que un paciente ha tenido el tratamiento, denominamos en una escala entre 0 al 6 cuál fue el resultado. Viendo aquí, por ejemplo, 0 es que en 90 días el paciente no tiene ningún síntoma y salió completamente bien después del tratamiento, y vamos escalando 1, donde no hay deshabilidades significantes, el paciente puede ser autónomo, y vamos siguiendo a 2, donde las deshabilidades cada vez van incrementando moderadamente. Hablamos en los casos más severos, por ejemplo, en el 5, donde hablamos de una deshabilidad severa, donde el paciente simplemente necesita completamente atención, el nursing, y 6 es el peor caso, obviamente, donde el paciente muere o en el tratamiento o en días después al tratamiento, ¿no? Para facilitar la predicción entre buen y malos resultados, el industry standard de definir un buen resultado es entre 0 y 2 del Modified Rankine Scale, donde se define, ok, esto es lo que consideramos como un buen resultado, y de 3 a 6 se considera como mal resultado. Este es el output binario que saca nuestra red neuronal. Al final de cuentas, entre 1 y 0, ¿no? 1 lo definimos si sale mal, y 0 si sale bien en este caso, ¿no? También en las redes neuronales no solo usamos las imágenes, sino inclusive más importantes son las clinical features, las propiedades clínicas del paciente, donde nosotros tomamos 7 variables que van como en una regresión en conjunto a las imágenes. Por eso llamamos una red neuronal multimodal, porque tiene diferentes modalidades, 3 diferentes tipos de imágenes, más 7 variables del paciente, ¿no?
La primera y la más importante es el NIHSS. Es una métrica que le toman al paciente enseguida. El paciente es, llega a la clínica y lo que trata de capturar es qué tan fuerte fue el infarto, el accidente, ¿no? Es una escala que puede llegar casi desde el 0 hasta el 44 más o menos. Y normalmente el infarto no fue tan grave, mientras que valores de 20 para arriba significa que el infarto fue casi que fatal, ¿no? Otras variables importantes que tienen significancia, nosotros decidimos tomar estas 7 variables de un conjunto de un pool de bastantes variables, pero estas también tuvieron más significancia, es la edad, el sexo, el tipo de tratamiento, si se usó el tratamiento, ¿no? Si la persona ha tenido historia de diabetes, historia cardíaca o hipercolesterolemia. Estas últimas 4 variables son variables binarias, significa 1, 0, ¿no? 1 si sí y 0 si no, ¿no? Aquí tengo un gráfico, ¿no? Mostrando cómo las 2 variables que se han probado, que son las más significantes en predecir un buen o mal resultado, y la severidad del infarto, ¿no? Y aquí podemos ver los puntos azules son buenos resultados y los puntos rojos son malos resultados. Y aquí podemos ver, obviamente, que si vamos a la derecha, ¿no? Cuando la severidad del stroke fue más alta, donde tenemos más cantidad de puntos rojos que azules, obviamente no los podemos, según el gráfico, separar completamente bien. Entonces necesitamos más información, necesitamos usar las otras variables y más que todo queremos utilizar las imágenes para ayudar a tener una mejor clasificación. Estos son otros gráficos, los explico rápido, donde aquí trato de utilizar todas las variables clínicas posibles y utilizamos Principal Component Analysis para desplegar las 7 variables que requieren 7 dimensiones, ¿no? En simplemente 2 dimensiones para ver cómo obviamente se pudiese clasificar entre buenos y malos resultados. Y aunque vemos que hay una especie de clustering entre los buenos y malos resultados, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta zona donde tenemos varios buenos resultados, también tenemos un corte bastante grande entre los puntos, por lo que nosotros decidimos de que obviamente las imágenes pudiesen proveernos extra información para poder separar o clasificar mejor entre los puntos buenos y malos. Bueno, como les decía, ahí tenemos, esas eran las features clínicas, ¿no? Las características clínicas son los tipos de variables X que llevamos a la regresión, a la clasificación, ¿no? Tenemos las imágenes también. Y ahora quiero explicar un poquito sobre el tipo de redes convolucionales de que estamos utilizando, que son la gran parte de los elementos de la arquitectura, ¿no? Hablando un poco sobre las redes convolucionales, redes neuronales convolucionales son ahorita el estándar de oro en la industria, sobre todo para procesar imágenes, clasificación, segmentación, detección de objetos, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes ya han visto cómo funciona la operación más importante de una red convolucional, que es la convolución, ¿no? Donde llevamos un filtro de parámetros que son, por ejemplo, por la imagen donde están los píxeles, y va uno poco a poco trasladando este kernel que tenemos donde están los filtros, y los vamos multiplicando con los números que están en el input, ¿no? Y eso combinado con funciones no lineales, y cuando vamos estanqueando capas y capas sobre eso, nos ayuda obviamente a tener redes neuronales que pueden tener una mayor capacidad de predicción, ¿no? Esta, la arquitectura que tengo aquí es una de las primeras, de hecho fue la escrita en LeNet, fue hecha por Jan LeCun, fue una de las primeras, fue utilizada para el MNIST dataset, ¿no? Para la clasificación de dígitos que fueron escritos a manos. Y bueno, después de que salió esta red neuronal, pasó bastante tiempo hasta que avances en nuevas redes neuronales, tomó también tiempo hasta que la capacidad de los computadores, de las tarjetas gráficas que tenemos,
sean lo suficientemente potentes para poder entrenar modelos cada vez más grandes, ¿no? En el tiempo que ha pasado, ¿no? En los últimos años, ¿no? Hemos evolucionado en lo que son las redes neuronales convolucionales. Cada vez se vuelven más grandes, cada vez tienen más parámetros y cada vez le ponemos más capas. Eso es lo que decimos cuando las redes neuronales se vuelven más profundas. Ahí está el deep learning, ¿no? Y a través de los pasos, estábamos hablando de la LENNET, que tenía 5 capas, y bueno, llegamos aquí a la red, a la BGG 19, porque tiene 19 capas, que fue una red neuronal que también innovó en su tiempo, ¿no? Y bueno, una de las más conocidas, una de las más actuales, la ResNet, ¿no? Donde aquí vemos la ResNet, la diferencia entre la BGG19 y la ResNet 34, que tiene 34 capas, donde le agregan estas unidades residuales para que la señal, cuando las redes neuronales se vuelven tan largas, la señal de, entre input y output pueda fluir de manera más fácil, ¿no? Con el comienzo de las ResNets, obviamente explotó la capacidad también de las redes neuronales. No solo empezaron 34, 50 capas, sino que han llegado a 200. Ahora tenemos redes neuronales con más de 1000 capas y cada vez se vuelven más potentes. Y la ventaja de estos avances en la profundidad, obviamente han tenido que venir nuevas técnicas para poder soportar este tipo de profundidades en las redes neuronales. Pero la ventaja que nos da es que cada vez podemos detectar o clasificar en imágenes instancias o objetos. El MNIST dataset, ¿no? Este fue el es como que el dataset básico con el que empieza cualquier persona a estudiar, ¿no? Tratar de clasificar los dígitos, si es 4, 8, 9, ¿no? Pero a partir de que tenemos redes neuronales más grandes, más profundas, ya podemos usar, obviamente, imágenes que vemos en el día a día, clasificar la imagen si hay un perro, si hay un gato, si hay un lagarto, si hay un ser humano, si hay varios seres humanos, si hay caras, cualquier tipo de imágenes. La profundidad, usando estas convoluciones más funciones no lineares, nos permiten detectar paternos más complejos entre los píxeles de la imagen original, ¿no? Otra parte importante, componente de las redes convolucionales que se utiliza bastante son los pooling layers, las capas de pooling, ¿no? Y esto nos ayuda a reducir la dimensionalidad de la imagen a través de la red neuronal. Lo que causa el efecto de tener las convoluciones más las capas de pooling en las redes neuronales es la invarianza de la translación, ¿no? Algo que uno quiere tener en todas tareas de percepción es poder detectar las instancias, por ejemplo, aquí detectar la existencia, si hay un perro o no, en cualquier parte de la imagen, ¿no? Si el perro esté a la izquierda o a la derecha, nosotros en tasks de percepción queremos tener la invarianza a la posición, locación o translación, ¿no? Es también un atributo que las arquitecturas modernas han sido diseñadas para obtenerla, ¿no? Especialmente con la suma de la convolución y el pooling. Bueno, hablando sobre los, siguiendo sobre el tema de nuestra tarea, ¿no? De predecir el resultado a largo plazo de un paciente después de haber sido tratado. Nuestros datos incluyen 489 pacientes del 1000 plus study dataset. Fue un dataset que obtuvimos en la Charité, ¿no? Y aquí conlleva uno de los grandes problemas que obviamente existe en deep learning en medicina, de que normalmente no contábamos con big data, ¿no? Para otros casos de deep learning, estamos hablando de datasets donde tienen 10.000 datos, 20.000 datos, a llegar hasta millones de datos. En la medicina, uno tiene el problema de que tiene nada más cierto número de pacientes que son elegidos por ciertos estudios. Muchos de los pacientes, normalmente aquí tenemos más de 1.000 pacientes, pero
solo 489 fueron elegibles o por falta de datos o porque los datos eran espurios. Y por los derechos también que tienen los pacientes, es difícil que acceder a otros datasets de otras universidades o hospitales. Entonces es un problema constante, por lo que trabajamos en Machine Learning o Deep Learning para medicina, tratamos de encontrar cada truco posible para generalizar mejor con menos cantidad de datos, ¿no? Aquí tenemos una comparación de dos imágenes, dos pacientes. Aquí el paciente primero tiene un MRS menor a 2, ¿no?, lo que definimos como un buen resultado, y un paciente que tiene un MRS de mayor de 2. Así pueden ver que la zona infarctada del ictus, ¿no?, es característicamente más grande, mientras que aquí simplemente vemos pequeños puntos blancos donde se puede inferir que este paciente tuvo un menor grado de severidad en el ictus. Bueno, los resultados preliminarios fue algo que en cierta forma nos chocó cuando vimos, cuando tuvimos los primeros modelos. De hecho, cuando yo llegué a empezar a trabajar con ellos, ya habían hecho unos resultados y eran parecidos. Y de ahí yo lo intenté de nuevo con otros tipos de modelos un poco más avanzados y sacamos casi lo mismo. ¿Qué es lo que dicen estos resultados? El MMOP es el modelo completo, ¿no? Tiene un 0.81 AUC, es la area under the curve. No es accuracy, pero es para FOS más importantes para poder evaluar el performance entre resultados binarios, ¿no?, entre 1 y 0, ¿no?, el area under the curve. Y tenemos un relativamente alto, 81%, usando el modelo completo. Pero si dejamos todas las imágenes afuera, si no usamos ninguna red convolucional y solo usamos los datos clínicos, ¿no?, los 7 datos, las 7 variables que dije al principio. Un momento. Sí, estas 7 variables. Si solo usamos una red neuronal entre las 7 variables al output, obtenemos un resultado de 0.80. Significa que haciendo todo las redes neuronales convolucionales, que son más complejas, gastando bastantes recursos computacionales en memoria, en procesamiento, usando 2 a 3 diferentes tipos de imágenes diferentes, solo superamos el mejor resultado de los datos clínicos por un punto porcentual. O sea, en cierto modo nos estábamos dando cuenta que las imágenes no nos estaban ayudando mucho. No somos los únicos en reportar casos así. Había en ese tiempo ya 2 papers tenían los mismos resultados que nosotros, donde veían que los resultados de uno, los resultados clínicos, aquí por ejemplo tienen 0.75, y cuando usaron el modelo completo con imágenes tenían 0.76, ¿no? No, las imágenes no estaban ayudando mucho a la predicción, por así decirse. Y creo que ya después de que, bueno, hice esta presentación por primera vez, también hay otro paper sacando resultados bien similares. Mi trabajo en este grupo, ¿no?, fue analizar y estudiar solamente las redes convolucionales. No usar imágenes, datos clínicos, sino que mis experimentos se basaron solamente en las imágenes, porque queríamos saber qué tipo de resultados obteníamos si es que estábamos recibiendo información predictiva de las imágenes únicamente. Entonces, diseñamos un par de experimentos. Esta es una red neuronal base, CNN, esta fue la que diseñé, solo con 5 capas, utilizando 5 convoluciones, la ReLU, no linearidad, ¿no? Usamos pooling, batch normalization, y obviamente fuimos reduciendo la dimensión espacial de las imágenes. No son imágenes 2D, son imágenes 3D, por así decirse. Y mi
mi supervisor y yo, para intentar generalizar mejor, estudiamos este tipo de convoluciones que son un poquito más complejas, las Group Equivariant Convolutions, que no solo le permite a la red detectar las mismas paternos y formas en cualquier parte de la imagen, sino que también le permite encontrar paternos a través de rotaciones o reflejos de la imagen. Entonces, así tratando de mejorar la generalización cuando uno tiene menos cantidad de datos, ¿no? La arquitectura que hicimos para el experimento es exactamente igual que la anterior, solo que cambiamos el tipo de convoluciones. Esto fue parte de mi primera tesis que hice con ellos. Comparamos simplemente diferentes módulos. El entrenamiento para la gente que le interesa, que utilizamos en la arquitectura, la optimización, la regularización, utilizamos dropout, weight decay, validation loss, early stopping. Utilizamos stochastic gradient descent. También entrenamos una ResNet, ¿no? Para probar una red neuronal más profunda. La red neuronal que pueden ver acá, que diseñamos nosotros, solo tiene 5 capas. Y utilizamos una ResNet 25, con 25 capas, donde la entrenamos también por 200 épocas con ADAM y la misma regularización, solo que obviamente los hiperparámetros fueron un poco diferentes. Los resultados en el set de validación, la red neuronal que nosotros propusimos tuvo de promedio mejores resultados a través de todos los faults que hicimos, ¿no? Esto es four-fault cross-validation. Y el average AUC de solo usando la imagen sin las propiedades o features clínicas fue de 0.76, ¿no? Y venció en promedio a las otras redes neuronales, inclusive la ResNet, ¿no? Que tiene 25 capas, mientras que la que estamos utilizando solo tiene 5. Los resultados del test set fueron un poco más cercanos a los que hicimos. Tenemos nuestro mejor modelo, sacó un 0.70 de AUC, y mientras que las otras redes neuronales estaban muy cerca, en 68, 69 casi, y la ResNet fue la que peor resultados tuvo. O sea, la red neuronal más grande, la más profunda, fue en la que en promedio falló más en dar buenos resultados. Algo que simplemente por la teoría no nos esperábamos. Como digo, la evaluación de los experimentos, en este caso nos dimos cuenta, ResNet tuvo un rendimiento inferior a las demás. ¿Qué significa? Normalmente, entre más profunda tu red neuronal, las características de alto nivel o características más complejas pueden ser extraídas, lo que significa que no estamos extrayendo ningún tipo de características complejas. Y de eso voy a anotar un poco después a qué es lo que me refiero. Es posible que estas características o formas complejas, paternos complejos, en la imagen de estas resonancias no existan en relación al resultado, ¿no? del tratamiento. Y por eso es que nuestras redes neuronales más grandes tienen peores resultados. Por lo general, aún así esta red neuronal es más grande, en teoría debería sacar al menos el mismo o resultados similares a las otras. Y vemos que aquí pierde unos 3 puntos al menos a las redes bases que tenemos. Lo que significa que puede ser que por el entrenamiento, la optimización, obviamente redes más grandes son más complejas y más difíciles de entrenar. Queremos inferir que fue por eso, que no sacó al menos el mismo resultado, pero obviamente sabemos que no, definitivamente no estaba sacando mejores resultados. Resultados similares también, hay un paper que salió también el año pasado, 2020, un paper súper importante, donde ellos usaron redes neuronales convolucionales y también modelos súper básicos como regresión logística, SVM, Linear Discriminant Analysis y otro tipo de Support Vector Machines con kernels, ¿no? Donde, como vemos aquí, en rojo son los modelos más básicos y vamos aumentando la capacidad del
del modelo mientras vamos bajando acá. Pero para predicción de edad, sexo, lo que decimos fenotipos, usando imágenes del cerebro, usando estas resonancias, los modelos básicos como el LDA o el Logistic Regression tuvieron el mismo performance, o sea, estadísticamente, a las redes neuronales convolucionales. O sea, con una base de datos de 9.300 pacientes, la base de datos más grande en medicina, por lo menos para resonancias del cerebro que hay, y no pudieron sacar mejores resultados con modelos más complejos. Lo que nos da a entender que también nosotros usamos un modelo más grande y no está funcionando mejor que modelos que son más simples o más pequeños en su naturaleza. Las conclusiones sobre el bajo rendimiento de estas redes neuronales más grandes nos dejó ciertas preguntas. ¿Qué es lo que estamos prediciendo? ¿Hay solo características simples en las imágenes para poder predecir el resultado del tratamiento? Estamos solo predeciendo en el tamaño de la zona infartada, que obviamente está bien correlacionado al NIHHS, ¿no? Que es la severidad del stroke, ¿no? Y lo que nos ha llevado a pensar es de que hay una relación, por así decirse, multicolinearidad entre las features extraídas en la imagen y las features que utilizamos del paciente, ¿no? El sexo, la edad, la severidad del infarto. Una analogía sería que si nosotros quisiéramos hacer una regresión para predecir las ventas, utilizando el budget, el presupuesto que usamos en marketing y al mismo tiempo como otra variable secundaria, el número de anuncios de marketing que ponemos, ¿no? El presupuesto de marketing y el número de anuncios va a estar bastante relacionado, que uno simplemente puede tener el mismo performance usando los dos que usando uno, ¿no? Eso le llaman en esos casos de regresión lineal multicolinearidad. Y estamos estudiando, un colega mío está precisamente estudiando eso ahorita, donde ya hemos tenido resultados preliminares donde dice que sí, con una imagen del cerebro simplemente, si puedo, con las imágenes del cerebro podemos predecir con cierto nivel de confianza la edad de la persona y obviamente la severidad del stroke también está capturado en la imagen. O sea, hay bastante relación entre las variables clínicas y las imágenes que estamos utilizando. En lo que yo estoy estudiando ahora fue al estudiar este tipo de relaciones entre las redes convolucionales, las capas de pooling, lo que nos dimos cuenta es de que tal vez estamos utilizando el tipo de arma equivocada y que la arquitectura tiene que verse un poco diferente a las arquitecturas modernas que utilizan para tasas de percepción, porque tenemos casos diferentes, ¿no? ¿Por qué una red más profunda, más grande, no le gana a una red más simple y más pequeña? Como les había dicho en el caso anterior, ¿no? Las ventajas de la profundidad nos ha llevado a poder dar la habilidad a redes neuronales a extraer patternos o formas en las imágenes más complejas. Para casos de percepción donde uno quiere clasificar o detectar la existencia de un carro, un gato, la cara de un ser humano, paternos complejos que una red neuronal grande las puede encontrar está a buena mano, ¿no? Es algo bueno. Pero si vemos las imágenes, ¿no? Ahorita vuelvo a las imágenes del infarto cerebral, ¿no? La forma que vemos de la zona infartada es más que todo randómica. No hay ninguna forma en general como la cara de un perro, la nariz, los ojos, donde son formas más compactas y complejas, mientras que tenemos aquí formas más randómicas y por así decirse más simples. En todo caso, lo que diríamos es que no es necesario una red neuronal grande que tenga la capacidad de extraer figuras complejas, sino una red neuronal más simple que pueda obtener pueda detectar simplemente la asistencia y el tamaño de la zona infartada. Otra gran
Algo bien importante que nos dimos cuenta es lo que yo les había explicado hace poco, es la invarianza de la traslación. Para todos casos de percepción, por ejemplo aquí donde queremos detectar qué tipo de animal es, sin importar en qué parte de la imagen esté, ¿no? Aquí está a la izquierda o a la derecha, queremos poder detectar estas características en cualquier parte de la imagen. Las redes neuronales que tenemos hoy en día tratan de ignorar esta información a propósito. Lo que significa es que están diseñadas para perder la información de la locación a propósito. Y eso es algo que en la medicina no, tal vez no nos sea positivo, porque en qué parte del cerebro la zona infartada se encuentra es algo muy importante, y cualquier profesional, cualquier experto médico nos ha dicho que es increíblemente relevante. Uno puede tener un infarto pequeño en el centro del cerebro y ser completamente grave, o un infarto grave en partes del cerebro donde no son tan importantes. Entonces, no solo qué tan grave, sino que en dónde está el infarto es una pregunta en lo que nos pusimos a pensar. Las redes neuronales están diseñadas para perder esa información, mientras que para la predicción, si una persona va a salir mal o bien después del tratamiento, es una información necesaria, y cualquier experto nos va a decir lo mismo. En conclusión, en lo que yo estoy trabajando ahora es en redes neuronales que capturen la información de la locación para la predicción. Son experimentos que estoy corriendo ahora mismo, por eso dije que la historia que tenemos, lo que hemos aprendido, está inconcluso. Todavía nos falta correr varios experimentos para poder ver si es que podemos mejorar el performance de nuestras redes neuronales donde encontramos la locación del infarto en el cerebro, y que eso nos ayude a tal vez mejorar el performance de nuestro modelo clínico y con imágenes en comparación al modelo clínico únicamente. La conclusión que yo puse en mi primera tesis fue: las arquitecturas modernas de las redes convolucionales están diseñadas para ser profundas, para extraer patrones y formas complejas en las imágenes de las instancias, e invariante a la translación para detectar estas instancias o estas formas en cualquier lugar de la imagen. El diseño óptico para tareas de percepción, ¿no?, puede ser que no sea compatible con la tarea que tenemos. O sea, que el diseño óptimo de una red neuronal para la tarea que tenemos ahora de detectar el tratamiento, de predecir el resultado del tratamiento, el diseño pudiese ser conceptualmente diferente. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora en este momento. Con eso me despido. Gracias por atender. Espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que tienes aquí algunas preguntas ya en el chat. Igual, si quieres, con gusto te las puedo leer o las lees tú. Tú dime, por favor. Sí, a ver, que aquí no veo muy bien. Sí, a ver. Bueno, empezamos, digo, conforme fue avanzando tu charla, hubieron ya algunas preguntas, pero te las leo tal cual. Sí, en cuanto a los resultados reflejados en la imagen, ¿influye el área impactada en la gravedad? Es decir, ¿ese puntito blanco, pequeño en apariencia, puede ser grave dependiendo de dónde afecte? ¿O siempre que sea pequeño es un resultado, será positivo? Claro, no, exactamente. Eso fue lo que concluimos, ¿no? Que la locación obviamente afecta, ¿no? Puede ser un infarto que visualmente lo vemos pequeño, y eso nos han confirmado doctores, ¿no?, que tratan este tipo de casos, donde tú puedes ver la imagen de un paciente que tiene una zona infarctada inmensa, donde está en una región del cerebro que no es tan importante funcionalmente, mientras que puedes tener una pequeña zona infartada en una región del cerebro donde completamente afecta las habilidades motrices del ser humano. Entonces, por eso es que estamos ahorita diseñando redes neuronales donde explícitamente busquen la locación del infarto, de la zona infartada, de una manera supervisada, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, es completamente, sí influye en dónde es para la gravedad. Muy bien, esa fue una pregunta de Alexander Cortés, y hay otra que es de Andrés Vinuesa,
Y nos dice, ¿qué sensibilidad y especificidad tuvo? Los números de sensibilidad y especificidad exactamente no los tengo aquí, pero bueno, el area under the curve, ¿no? Es bajo la rock curve. Obviamente la curva rock, ¿no? Si ves el eje de las X, tienes la, si no me equivoco, 1 menos la especificidad, y en el eje de las Y tiene la sensibilidad, ¿no? Entonces, entre mejor sea la sensibilidad y especificidad, mayor va a ser ¿cómo se llama? El resultado del AUC. Entonces, simplemente el AUC, porque uno puede tener simplemente un modelo que tiene una gran sensibilidad, ¿no? Pero de ahí ves la especificidad y es muy baja. Entonces el AUC trata de resumir esas dos variables donde, o sea, el AUC es bueno, significa que ambas tienen que ser buenas simultáneamente. Muy bien, también Andrés nos dice un comentario y si tal vez mejorase enfocándose en otras patologías que dependan de menor datos clínicos, fondo de ojo, en retinopatía diabética o hipertensiva. Es un comentario que brinda. Sí, obviamente nuestro grupo es enfocado en stroke, ¿no? Dependiendo de nuestros expertos médicos que tenemos, se especializaron en los accidentes cerebrovasculares, pero yo de hecho para los nuevos modelos que estamos diseñando ahora, yo justo leí un paper donde utilizaban las redes neuronales que yo ahora quiero utilizar en mis nuevos experimentos para exactamente lo del ojo de retinopatía, exactamente ese caso, ¿no? Y encontré, bueno, yo estaba interesado en este tipo de arquitectura, y espero algún día cuando ya tenga los resultados próximamente poder también exponer nuevamente aquí de cómo esos estudios que hicieron de esos casos clínicos también nos están influenciando en las decisiones que tomamos para simplemente para poder diseñar modelos que intenten resolver los problemas que tenemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Brian Puruncajas te pone un 100 y dice al mismo tiempo, usar redes que permitan mostrar en qué parte de la imagen se está fijando la red para aprender o un attention model. Déjame ver cuál fue la... Sí, nosotros estamos utilizando también... No es parte del research que estoy haciendo, ¿no? Usamos el Explainable AI, modelos como el Bradcam, para fijarnos en qué partes de la imagen se está, ¿cómo se llama? ¿Qué partes de la imagen está focusando la red neuronal, ¿no? Y sí empatan con las partes del cerebro de la zona infartada. Lastimosamente, esta es la que le llaman... como si uno ve en las imágenes, ¿no? Estas partes del cerebro se ven más brillantes, más blancas. Hay otras partes en el cerebro que tienen el mismo enfoque, o sea, que no son la zona infartada, pero que tienen las características similares visualmente. Y lo que sí nos hemos dado cuenta con la Explainable AI es que también las está tomando en cuenta, y algo que no debería estar haciendo. Entonces, tenemos en cuenta de que eso es un problema y obviamente es difícil con la baja cantidad de datos que tenemos poderle hacer a una red neuronal que aprenda completamente exactamente qué tipo de paternos tiene que buscar en la imagen, ¿no? Pero es algo que poco a poco tiene que mejorarse. Muy bien. También Alexander Cortés, cuando avanzabas en tu presentación, comentó, qué genial, esos experimentos seguro que lograrán una mejoría. Tenemos otra pregunta de Luis Reyes y nos dice si puede comentar un poco más sobre la base de datos, dónde la obtuvo y cómo garantiza su validez. Este es el 1K Plus StoySet. Hay un paper, Hotter et al 2009, ¿no? Uno puede buscar el paper aquí. Por ejemplo, y... hay un paper sobre, aquí puse la referencia, ¿no? Creo que si lo buscamos en Google Académico puedes encontrar, por ejemplo, aquí este 1K Plus StoySet. Es utilizado en varios estudios, no somos el único laboratorio utilizando este dataset, ¿no?
Es un dataset para Stroke. Así que, bueno, fue hecho, ya tiene varios años, ¿no? Desde el 2009, ¿no? Pero sí, aquí uno puede encontrar la referencia, ¿no? El link y encuentra aquí cuáles fueron, cómo fueron obtenidos los datos y qué propiedades tienen. O sea, pueden encontrar la validez ahí. Muy bien, muchas gracias. Carlos Esma también pregunta, ¿cómo afectó el manejar o comparar la cantidad del volumen del contraste blanco con la diversidad de tamaños o formas de las imágenes? Claro, eso es lo que nosotros ahorita, con los resultados que tenemos, nosotros estamos casi seguros que la forma no es importante, ¿no? La forma de la zona infartada. El volumen, obviamente. El volumen, de hecho, lo que... El volumen, hay otra característica, expliqué esto de las variables que utilizamos. Estas son las clinical features, ¿no? La primera, el NIHSS, es una variable clínica que donde al paciente tiene que responder qué tan severo son los síntomas que tiene. Y a través de eso se suman estos valores. Si es que los síntomas son fuertes, se van sumando más números y este número va creciendo, ¿no? Y esta variable está altamente correlacionada con el volumen del infarto, ¿no? Obviamente, lo que queremos diferenciar ahorita, ¿no? Es si tenemos una variable que ya de por sí nos da el volumen, ¿no? Por esto nos da esta variable en sí refleja un poco el volumen y la locación. En la imagen podemos obtener el volumen y si podemos garantizar de que también podemos obtener la locación del infarto en el cerebro, ¿no? Si tenemos esas tres, podemos deconstruir esta variable, ¿no? Porque esta variable, la severidad del infarto, nos dice es compuesta por locación más el volumen, ¿no? Si tienes un volumen grande en una zona que no importa, igual va a salir grande. Si tienes un volumen pequeño, pero en una zona relevante, también va a salir grande. Sí podemos extraer la información del volumen en la imagen, que sí podemos hacerlo, más la de la locación explícitamente, podemos como que hacerle el shattering, ¿no? De esta variable. Entonces, nosotros pensamos que eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Muy bien, muchas gracias. Brian también por Ancajas dice que qué alegría ver a un ecuatoriano trabajando en este tipo de proyectos que aportan muchísimo a nivel social y mundial. Sin duda, les decía en un inicio, pues es alguien que inspira y pues es para que todos veamos hacia dónde podemos llegar también, ¿no? Abimael de Sales López dice, ¿sería como ubicarle en el contexto correcto el daño en la parte del cerebro de acuerdo a la imagen? Según como comentas, ¿es verdad esto? Sería como ubicarla en el contexto, el daño de la parte del cerebro, de acuerdo a la imagen, según como... O sea, claro, o lo que queremos hacer que, digamos que tienes una red neuronal donde le das varias variables importantes, ¿no? Por ejemplo, la edad es algo bien importante. Personas de más alta edad tienen una tendencia a tener peores resultados después del tratamiento. Si tienes edad, como la severidad de los síntomas, ¿no? Que eso te da el NIHSS. La locación nos da el contexto que nos falta para definir el daño que tiene el paciente y poder predecir si su tratamiento va bien o mal, ¿no? Hasta ahora, los doctores, cuando toman este tipo de decisiones, la locación en donde está la zona infartada es una, ¿cómo se llama?, variable importante en la decisión que ellos toman, ¿no? Entonces, si podemos obtener dónde ubicar exactamente, ¿no? Obtener la red neuronal en el último layer de la red neuronal, que venga una feature que diga, o en varias coordenadas, en dónde está la zona infartada, o que resuma la locación en varias features, ¿no? Eso sería ideal para accesar el resultado final del paciente. Ok, muchas gracias. Pues tenemos una última pregunta escrita de Andrés Vinoesa y nos dice, si se hace un análisis
estratificado por localización del ictus, ¿qué esperaría que el AUC se modificase? Un infarto de la cerebral media no tiene igual pronóstico que un ictus de la cerebral posterior, por ejemplo. Un infarto de la cerebral media no tiene pronósticos que un ictus de la... Ahí no entendí bien la pregunta. O sea, nosotros esperaríamos que la AUC mejore si es que podemos extraer la locación, ¿sí? Lo que queremos hacer es simplemente que las redes neuronales nuestras no pierdan la locación, ¿no? Entonces, si es que lo podemos lograr, obviamente esperemos que mejore, pero... A un infarto en la... Ok, media no tiene igual un pronóstico. Ah, claro, ya lo entendí. O sea que, claro, si podemos detectar, digamos que hasta ahora solo estamos detectando qué tan grande es la zona infartada a partir de la imagen, ¿no? Pero dependiendo en dónde esté, ¿no? Si está en la parte media del cerebro, puede ser que el pronóstico para resultados malos mejore. Y así también el pronóstico para resultados buenos mejora si es que la zona infartada es grande y aparte está alocada en una parte, como digo, posterior o en los lados del cerebro, ¿no? Así mejoramos la predicción de malos y buenos resultados, ¿no? Muy bien. Sí, Andrés, quedó la respuesta clara, ¿verdad? Sí, no sé si tengan alguna pregunta, que alguien quiera abrir micrófono, sino para pues dar por terminada esta intervención de Ricardo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Abriendo micrófono. Bueno, parece que no. Pues agradecerte mucho, Ricardo. La verdad es que además de que nos tenías muy motivados viendo cada slide que estabas comentándonos, pues decirte que como están aquí los chicos ya comentándote, muchas felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que cuando tengas nuevos resultados también te invitemos y que estés aquí compartiendo. La verdad es que motiva mucho, ¿no? Y la idea de este tipo de sesiones es para que vean nuestros alumnos que es la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Y que soluciona un problema pues social, ¿no? Y de salud, ¿no? Nuevamente muchas gracias, que tengas muy buen regreso a Alemania. Te esperamos muy pronto por acá, bueno, por Ecuador, yo estoy en México. Pero también te espero cuando gustes. Y bueno, no sé si tengas algo más que comentar, sino para darle paso a Gabriela. Sí, no, quería agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de hablar y conversar. Gracias también por las preguntas y por los comentarios que estoy viendo, de agradecer. Encantado de volver a presentar aquí. Espero ponerme en contacto con ustedes. Ahorita estamos corriendo los nuevos experimentos de nuevos modelos que hemos modelado para ver cómo mejoramos la predicción, lo de la locación, lo de hacer modelos más simples, ¿no? También. Y me encantaría volver a exponer. Muchas gracias. No, pues de verdad, muchísimas gracias a ti. Nos comentan nuestros chicos que si nos puedes compartir tu presentación para subirla a nuestro curso, sí, sí, y ponerla ahí en el EduFlow. Y que también si de alguna manera pueden tener contacto directo contigo. Sí, por supuesto. Me pueden agregar en LinkedIn. Creo que en la presentación donde en lo que postearon, ahí está con mi nombre está mi link. Por favor, agréguenme y si tienen alguna pregunta, también escríbanme directamente a LinkedIn. Sí, personalmente puedo aquí dejar también mi email aquí en el chat, ricardo.schuttler@gmail.com, para cualquier otra pregunta o si están interesados en el tema. Y sí, bueno, te mandaría por ti o por Cristian la presentación PowerPoint que excusa. Sí, sensacional. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que quisiéramos extendernos mucho más, pero bueno, también sabemos que tienes ocupaciones y que por ahí está Cristian
Muchísimas gracias, Cristian, por esta grandiosa colaboración. Y comentar que es mi primo, así que esto viene en la sangre. Excelente. Mira, no sabía yo eso, pero... Pues, no sabía, sí, es mi primo. No. Muy bien, pues felicidades a ambos y gracias por nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues decirles también que voy a subir este video a YouTube de la comunidad de Saturdays y lo vamos a estar replicando.